Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz. Familia veracruzana, muy buenas noches. Es domingo 6 de febrero y a continuación un servidor, Roberto Ramos Salor, secretario de salud, junto con la doctora Guadalupe Díaz del Castillo Flores. Subdirectora de Prevención y Control de Enfermedades. Detallaremos el informe número 609 de la actualización del coronavirus en la entidad. Como siempre, los invitamos a escuchar con mucha atención y seguir las recomendaciones de la Autoridad Sanitaria. Adelante, doctora. Gracias, doctor. Buenas noches. Iniciamos con el informe del resumen de la situación que guarda la pandemia en el Estado. Sobre los casos con diagnóstico probable de COVID-19, suman 324.359. Con resultado negativo, 158.253. Sospechosos, 14.397. Positivos a las pruebas confirmatorias para el coronavirus, 151.709. Y han fallecido 15.300 enfermos, habitantes de diferentes municipios de norte a sur de la entidad. Por lo que se refiere a los pacientes que se consideran activos, dado que desarrollaron la enfermedad en el transcurso de las dos últimas semanas, hoy son 6.343. Les reitero, este dato puede variar cada día, pero lo importante es que indica que el SARS CoV se encuentra infectando personas. Es por ello que insistimos en no aflojar las medidas de protección. Les informo que, como resultado del análisis de los indicadores, el Comité Técnico del Consejo Estatal de Salud detalla el nuevo semáforo epidemiológico en el territorio veracruzano y a nivel municipal. Miren ustedes, pongan mucha atención. Para la región Pánuco-Tuxpan-Poza Rica, observamos cambio en comparación con la semana ante, las semanas anteriores. Vemos nuevamente tres de los cuatro colores del semáforo, tal es el caso de Pánuco. Tuxpan, Poza Rica y Papantla, que de permanecer en amarillo han pasado a naranja. Tanto Yuca continúa en amarillo y algunos municipios se mantienen en verde, como Zuluama. En la región Jalapa-Martínez de la Torre podemos ver que ya son contados los municipios en verde y el aumento de los otros, como Martínez de la Torre, Emiliano Zapata y Banderilla, han subido de amarillo a naranja. Misantla, San Rafael y Perote, se mantienen en amarillo, mientras que Jalapa se encuentra en rojo. La región Orizaba-Córdoba, al igual que el resto de las regiones, presenta un aumento significativo. Sin embargo, los municipios de Orizaba, Fortín e Iztaxocitlán permanecen en naranja. Córdoba y Río Blanco cambiaron de riesgo medio a riesgo alto. Y en general, la zona oscila con mayor número de municipios en amarillo. Por otra parte, la región Veracruz, Boca del Río, Cuenca del Papaloapan, los municipios de Úrsulo Galván, La Antigua, Veracruz, Paso de Ovejas y Manlio Fabio Altamirano han cambiado a riesgo máximo, después de que durante las semanas anteriores permanecieran en amarillo y naranja. Medellín y Boca del Río se presentan en riesgo alto y Alvarado continúa en amarillo. Por lo que respecta a la cuenca del Papaloapan, Tres Valles y Tierra Blanca continúan en amarillo, mientras que Cosamaloapan ha pasado a riesgo alto. Y por último, para la región Coatzacoalcos-Minatitlán, observamos cómo estas grandes cabeceras han cambiado de amarillo a naranja, mientras que, la, mientras que las chuapas y Acayucan pasaron de riesgo bajo a medio. No obstante, para el caso de los demás municipios, estos prevalecen entre los riesgos bajo y medio. Recuerden que la evaluación del riesgo se efectúa con indicadores sobre el comportamiento epidemiológico y la ocupación hospitalaria, por lo que los invitamos a apegarse a las recomendaciones emitidas para la nueva normalidad. Por mi parte es todo. Su turno, doctor Ramos Alor. Muchísimas gracias, doctora. Respetable familia veracruzana, ¿ya la escucharon? Mañana, lunes 7 de febrero entra el nuevo semáforo epidemiológico que estará vigente hasta el día 20 de este, de este mes. Por lo que es muy, pero muy importante que sigan al pie de la letra las recomendaciones que emite la autoridad sanitaria. Pues hasta, hasta ahora estamos registrando a siete municipios en rojo de riesgo máximo. 31 en naranja de riesgo alto y 104 en amarillo de riesgo medio y 70 en verde de riesgo bajo. Miren ustedes, los que están en rojo, escuchen bien, son Jalapa, el puerto de Veracruz, La Antigua, Manlio Fabio Altamirano, Paso de Ovejas, Puente Nacional. Y Úrsulo Galván. ¿Y a qué se debe esto? Pues a que las personas con recientes contagio, o lo que llamamos positivos activos, viajan de una ciudad a otra, y muy probablemente bajan la guardia, y eso propicia que el contagio se siga esparciendo por más puntos del Estado y las propias ciudades. Familia veracruzana, miren ustedes un ejemplo claro y recurrente de los contagios. Si van a un restaurante o antro a convivir con sus amigos o familia, van a estar rodeados de más personas ajenas a su círculo social, que probablemente estén contagiados y no lo saben. Porque recuerden que muchos, pero muchos casos son asintomáticos. Es decir, no tiene ninguna molestia, ah, pero también contagian. Eso es precisamente, justamente uno de los principales factores de contagio. Porque al ingerir sus bebidas o alimentos deben retirar el cubrebocas. Y por eso familia Veracruzana es muy, pero muy importante la sana distancia. Así que cuando vayan a estos establecimientos de convivencia social, Cerciórense que las mesas o sillas tengan la debida distancia una de otra, para que el riesgo, riesgo sea mucho, pero mucho menor. Ah, y si tienen ustedes algún síntoma de enfermedad respiratoria, por favor, eviten salir de casa y busquen asesoría médica profesional. Recuerden, familia veracruzana, que entre todos podemos prevenir que los contagios continúen y cambie de coloración de este verde que hemos estado disfrutando. Pues vean ustedes el ejemplo de este nuevo semáforo, que ahora sí trae municipios en color rojo, cosa que no teníamos. Y eso significa, veracruzanas y veracruzanos, que debemos fortalecer las medidas de protección sanitaria. Así que si tienen dudas sobre el nuevo semáforo, consulten información detallada en coronavirus.veracruz.gov.mx o en el número de atención que ustedes ya conocen, el 800 2 3, 4, 5, 6, y ahí pueden solicitar información. Por hoy es todo. Recuerden, familia veracruzana, el uso correcto del cubrebocas, el spray o el alcohol gel. Llevar la sana distancia, esas son las armas del coronavirus. Muy buenas noches. Estrategia Estatal contra el coronavirus. Actualización en Veracruz.